tengo que decir, bueno, pues puesto que ha habido intervenciones anteriores, que el Partido Popular se mantenga en las viejas estrategias y en la vieja cultura del hormigón, pues me entristece, me defrauda, pero era algo de lo que podría esperar. Que Ciudadanos, en su obsesión electoralista, abrace esas viejas políticas del hormigón, de la irracionalidad económica y del impacto ambiental insostenible en contra de las normas europeas, me parece una vergüenza, me defrauda. En todo caso, vayamos al tema, porque yo no voy a hacer de esta tribuna una bandera electoralista dentro de la verdulería política a la que me tiene escandalizado ya esta dinámica que estoy viviendo en el Parlamento. Vamos al grano en el poco tiempo que tenemos acá. Miren, amigos, amigas, el cambio climático tiene como generador principal del cambio climático, como vector generador, el vector energético. De eso ya no cabe ninguna duda. Y por ello, el reto clave de las políticas de mitigación está en la transición energética. Sin embargo, en lo que se refiere a los impactos socioambientales, la clave, el vector principal de afección es el vector agua, y por eso las políticas de adaptación deben estar presididas por el reto de la transición hidrológica. Pues bien, señorías, este dictamen marcará un hito parlamentario en esta materia en la medida que abre y marca el camino de la transición hidrológica. Una transición que, por cierto, surge como una necesidad emergente ya en los 90 con las movilizaciones por la nueva cultura del agua. Se transforma en exigencia legal con la directiva marco del agua y pasa a ser, con el cambio climático, una necesidad urgente e inaplazable. La urgencia de pasar de las viejas estrategias de oferta subvencionada a las nuevas estrategias de gestión de la demanda y de la conservación de nuestros ecosistemas, de la vieja lógica del hormigón a la nueva inteligencia ambiental de la sostenibilidad, del viejo productivismo subvencionado a la necesaria racionalidad económica y, sobre todo, de la suicida miopía negacionista a la aplicación rigurosa del principio de precaución frente al cambio climático. Tal y como recogen los estudios oficiales del CEDEX, debemos prepararnos para una recesión de caudales medios que puede llegar al orden del 24% y hasta del 30% y el 40% en las cuencas más sensibles, si no se cumplen los acuerdos de París, que por cierto se están incumpliendo de forma clamorosa. Por otro lado, crecerán, como se ha dicho, de forma drástica los riesgos de sequía y crecidas, como ya estamos sufriendo de facto en los últimos años. Ciertamente estas previsiones están sometidas a márgenes de incertidumbre, por lo que en rigor lo que se nos exige desde la Unión Europea es aplicar de forma rigurosa el principio de precaución en la gestión de estos riesgos. Principio que, lejos de disculpar la acción frente a la incertidumbre, exige prevenir los escenarios plausibles más desfavorables. Y miren, no se trata de ser optimistas o pesimistas, sino de ser prudentes, preparándonos para las peores previsiones plausibles, que de hecho, como he dicho, crecen en probabilidad en la medida que ya se asume como inevitable el incumplimiento de los acuerdos de París. En este contexto, pretender gestionar las futuras sequías con nuevas grandes presas y trasvases no solo es una estrategia errónea e insensata desde el punto de vista técnico, no ideológico, sino que comporta una masiva malversación de fondos, señoría. Miren, en la medida que las sequías no suelen ser locales, sino regionales, cuando entra en estrés hídrico el Segura, entra también generalmente el Júcar, el Ebro, el Llobregat y la cabecera del Tajo, con lo cual las estrategias trasvasistas colapsan. Y si no, miren ustedes a la última sequía y la inacción obligada del Tajo Segura. Respecto a la idea de lanzar una nueva oleada de grandes presas, miren, en el país con más grandes presas por habitante y kilómetro cuadrado, para lo bueno, lo malo y lo regular, proponer esto es como regalarle un monedero a un pobre. Es como pretender resolver una crisis o un colapso económico personal abriendo nuevas cuentas corrientes en los bancos. No tiene sentido.
Miren, se lo voy a explicar de otra forma. Yo no estoy en contra de las grandes presas y de los trasvases, como no estoy en contra, en rigor, de las autopistas o de los aeropuertos, pero estoy radicalmente en contra de nuevas autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones y presas y trasvases sin agua. Y esto no es ideología, es sensatez básica, económica, social, señores de Ciudadanos. El dictamen ofrece un amplio abanico de medidas y estrategias frente al cambio climático, de las que me da tiempo tan solo a citar las tres que me parecen más importantes. La primera, recuperar nuestros acuíferos, nuestros pulmones hídricos naturales, que hoy están arruinados por la sobreexplotación de más de 1 millón de pozos ilegales. ¡Qué vergüenza, señorías! El reto está no solo en acabar con esa vergüenza nacional, sino para garantizar un uso sostenible de esos acuíferos, sino en recuperarlos como piezas claves de reserva estratégica para gestionar las futuras sequías. En segundo lugar, la planificación hidrológica debe ser sensata, responsable y valiente, redimensionar la previsión de demandas para adecuarlas a la disponibilidad real prevista en los escenarios de cambio climático. Y por último, en los territorios insulares y en las zonas costeras mediterráneas más sensibles a los problemas de escasez, se debe promover un desarrollo razonable y prudente de las nuevas tecnologías de desalación, regeneración y reutilización, pero alimentadas con energía solar y eólica, a fin de abrir perspectivas efectivas de autosuficiencia sostenible, como ocurre en territorios, por ejemplo, como Fuerteventura, como El Hierro, como Lanzarote, en donde prácticamente no llueve. Y respecto a pactos nacionales, señores y señoras diputados, los colectivos sociales, sindicatos y fundaciones de expertos ya nos han dado la lección, llevan un año trabajando, nos ofrecen el acuerdo social del agua, del que ustedes no hablan, pero han sido presentados en esta subcomisión. Ahí tenemos el ejemplo de un acuerdo de organizaciones sociales de todas las comunidades, incluidos los agricultores, los sindicatos obreros, los movimientos ecologistas, que nos dan ya una propuesta concreta de acuerdo social del agua en este país. Muchas gracias.